Hoy día vamos a hablar sobre espaciadores de volumen. ¿Son plásticos o son gomas? Esto es una cámara. Los espaciadores de volumen reducen la cámara de aire dentro del shock para que cuando se comprima, este tenga una curva más progresiva al final del recorrido. ¿En qué se traduce esto? En que la bicicleta, de más o menos la mitad del recorrido en adelante, va a tener más soporte. ¿A quién le recomiendo los espaciadores de volumen? A una persona que está andando fuerte arriba de la bicicleta y esté ocupando todo el recorrido bastante seguido. A quien no se lo recomiendo, a las personas que se están iniciando, la suspensión, al tener más soporte, va a estar golpeando más tus brazos. En cambio, si la tienes más lineal o sin los espaciadores, lo que va a hacer es amortiguar más todos los golpes que te lleguen. Las Pikes, por lo general, traen en esta hermosa bolsita un par de tokens. Les dicen tokens. Puedes poner uno, puedes poner dos. Puedes intentar poner bien el hilo porque es complicadísimo. Y ahí se prueba con mi bicicleta y estoy ocupando dos tokens. Y en el shock ya les voy a decir qué es lo que estoy ocupando. Así que para mi horquilla, dos tokens. Espaciadores de volumen. El shock no trae nada. Los espaciadores de volumen del shock son unos elásticos rojos. Acá en Chile no los encontré. No voy a esperar un mes a traérmelo. Así que aquí tengo un elástico perfecto que todos tienen tirado en la casa. Y sí, lo probé y funciona. Vamos a empezar por el shock, y aquí lo primero que tenéis que hacer es sacar este O-ring, que es el que soporta la cámara de aire. Sacar lo que quede de aire. Ahora vamos a tirar la cámara de aire hacia atrás. Y no es más complejo que eso. Como pueden apreciar, no hay ni un espaciador, así que vamos a hacer nuestros propios espaciadores. La horquilla, si tienen los tokens, es mucho más simple que todo eso. Simplemente atornilla un token con otro, dependiendo de la cantidad que le quieras poner. Lo aprietas en la tapa y voilà. Ya terminamos con las dos piezas que tenemos que modificar. Y ahora, para armar, siempre engrasar antes de. Si no engrasáis, las probabilidades son de que la próxima vez que la laví se le va a meter agua entre medio, se va a empezar a gripar y tu bicicleta va a empezar a chirriar. Eso es todo para el tip de hoy día. Si les quedó alguna duda, dejen su duda en los comentarios. Denme un like si les gustó y suscríbanse para seguir viendo videos de este estilo. Setear la bicicleta para que quede andando rica. Hay un parecido tremendo entre eso y esto. Los dos funcionan, pero ese nadie tiene por qué saberlo.